un maldito relajo, un maldito aplazamiento, como que uno es muchacho, y todo lo que le favorece a ellos, todos los favores son para ellos y para ellos. Y los míos, coño, que están enterrados, ¿qué pasa? Nada. Estoy harta de esto. Bien, la revisión de oficiosa, a la cual estábamos convocados para hoy, fue aplazada en vista de que a nosotros, como abogados de la defensa, fuimos notificados de la convocatoria a la revisión oficiosa en el día de ayer. Es sabido que hay un plazo de 48 horas en el establecido con el artículo 238 del Código Procesal Penal para los otros presentados ponderar la posibilidad de ejercer el derecho a depositar presupuesto. Pasando esa disposición, la magistrada ordenó el aplazamiento de la revisión para mañana. Obviamente, como no se puede conocer la audiencia preliminar sin antes haberse conocido la revisión, pues la audiencia preliminar fue fijada para una fecha posterior, pero la revisión oficiosa está para mañana a las 2 de la tarde. ¿Y qué podría entonces pasar en esta audiencia? No, la juez ponderará si hay mérito para confirmar la prisión preventiva o variarla. Ya es una decisión que la juez tomará en su momento.